Uy, ¿qué les dije? Ahí viene el sol. Esta es la pastelería y repostería Carol. Venden buenos pasteles ahí. Me imagino, no sé, no estoy segura. Aquí están abriendo ya los locales. Ahí vamos a entrar ahí. A ver qué hay. Se viene el sol y un solazo bien fuerte y bien tremendo. A ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Ok, vamos a ver. Buenos días. Ahí venden papitas. ¿Sí venden yogures? No, 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 es eso sí. Ah, de estos que están aquí. Ok. Déjenme ver. Aquí. De las de 12 rebanadas, sí. Son 32, 26, 33 del jamón y 24 de la salchicha. Muy bien. Okay, muchas gracias. Hasta luego. Tremendo solezazo que va a ser el día de hoy. Tal vez hoy vamos a grabar lo que viene siendo la parte del barrio de San Sebastián de Comas la Vaca. Oh, por aquí quedó también, ¿saben? El museo comunitario. He tratado de venir durante la entresemana, pero está cerrado. Usualmente tienen ahí varios artefactos arqueológicos que muestran un poquito de la cultura de este hermoso lugar. Aquí venden pollos al horno, es otra tiendita. ¿Qué les dije? Todavía no me lo termino. Y como les decía, el museo comunitario se encuentra en esta parte del pueblito. Está justo al lado, se puede decir, de la iglesia. Pero está cerrado otra vez. Vamos a pasar tal vez más al ratito a ver si ya está abierto. Plaza comunitaria. Ok. Esa es una de las calles principales que pasan por aquí, por el pueblito. Que venden. Aquí está bien surtido. Mira, venden de todo. A todo dar. Buenos días. Ayer compré uno de estos y ni siquiera me lo tomé. Rayos, ahorita me estoy acordando.
están los yogurcitos. Oh, esos se ven bien buenos, eran de granola. Vamos a llevarlos. Sí, sería todo. 30 pesos. 30 pesos, ok. Mi cámara por aquí. Este no. Buenos días. Buenos días. Ahorita voy a parar para acomodar mis cosas y tomarme el jugo, así que le vamos a cortar un poquito el video.